¡Hey a todos y bienvenidos a un nuevo video de Warlords of Trenor! En las aventuras de Perla mi nombre es Juanín Y en este episodio quiero mostrarles algunas cosas sobre los seguidores Específicamente sobre los seguidores en la fortaleza Y... También está Ben Brody, allá afuera, el diseñador de Hearthstone Ya, ya, ya vamos a ir, a ir a conversar con el tipo um, Primero quiero... Digamos, eh, mostrarles un poco de lo que va el tema de los seguidores, los seguidores como un eh, minijuego, podríamos decir, de ir mandando diferentes eh, personas o personajes que se van a ir aliando contigo en tu fortaleza y enviarlos a diferentes misiones. De hecho, ese es como el objetivo de este video, mes, más que nada mencionar las cosas que uno puede obtener a través de las misiones eh, que uno puede... Eh, a las que uno puede enviar a los seguidores. Ahora los seguidores tienen diferentes facultades que, los, que les permiten hacer mejores desempeños en sus, eh, en sus peleas, así como tienen diferentes objetos eh, como armas y armaduras que van a ir subiendo de nivel eh, dependiendo de, eh, de diferentes eh, peleas y las eh, recompensas que den esas peleas. Junto con eso, algo que es eh, bastante bueno también es que tú puedes obtener seguidores de, de, a través de distintas fuentes. Y por lo general esos eh, seguidores tienen esas fuentes eh, debajo de ellos en, el, eh, en la lista de seguidores. Por ejemplo, para sacar al bondiga uno tiene que ser de rango 5 en el gremio de luchadores. Eh, hay algunos otros que se van sacando a través de misiones, otros que te lo van dando como recompensa de misiones. Eh, otros que te los van dando otro, eh, como recompensa de logros, etcétera. Y algunos de ellos incluso necesitan profesiones como Nat Pagel, que se puede unir a ti también con sus piernas inexistentes. Eh, una vez que tú tengas eh, 700 puntos de habilidad de pesca, tú vas a obtener tu habilidad de pescador en equipo, tu misión, un pescador en el equipo. Y um, eso va a habilitar tanto la, so la choza de pesca en la fortaleza como a Nat Pagel. Así que, um, eso. Entonces tú puedes ir viendo los diferentes eh, seguidores que hay. Sí, está Croman, que es un cromañón. Y está Leroy Jenkins, en caso para los que quieran Leroy Jenkins. Mm. Escudo divino, lanzado por un paladín para prevenir daño. Y también es usado para escapar de forma cobarde. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Entonces eh, la idea es eh, tener una amplia selección de seguidores para poder enviarlos a eh, esas eh, misiones. Por supuesto, ustedes pueden tener una cantidad limitada de seguidores y esa cantidad limitada puede crecer a 25, por ejemplo, si ustedes eh, tienen el cuartel en su fortaleza. Ahora, quiero centrarme un poquito en las misiones porque esto es eh, algo nuevo que acaban de implementar en este parche y que definitivamente eh, hace bastante bien para, para el juego. Entonces eh, la idea es que tú puedes enviar diferentes seguidores a diferentes misiones y esas misiones eh, te dan recompensas. Algunas recompensas pueden ser oro, otras pueden ser experiencia para tus personajes y otras por ejemplo que son un poquito más eh, difíciles. Eh, dan por ejemplo mejoras eh, para la armadura reforzada de uno de tus seguidores. Entonces de esa forma puedes hacer que tus seguidores sean un poquito más eficientes a la hora de pelear. Vamos a enviar a algunos de nuestros seguidores aquí a, a pelear. Vamos a enviar a... Eh, ¿Cuál puede...? Ir aquí Rune a lo mejor puede ir aquí y eso lo hace bastante bien Y eso da experiencia a todo el mundo y tenemos un 100% de probabilidades de que la misión sea De que la misión sea buena para nosotros Entonces ellos se eh, van a obtener esa recompensa, una mejora de cuatro niveles de objeto a la, a la armadura que ya están llevando otras misiones, por ejemplo, te permiten obtener equipo para ti. Por ejemplo, esta. Aquí tú tienes eh, que enviar algunas criaturas, como por ejemplo. Eh, podemos enviar. Vamos a enviar a Magister Serena, a lo mejor es eh, muy preciada, así que. Ok. Mial, eso no es mala idea. Y enviar a alguien con Tont. Ahí. Entonces, aquí ya tenemos 95% de suertudo. Y la recompensa va a ser estas pufas munificientes que van a cambiar, van a crear un objeto ligado al alma útil para nuestra especialización muy similar a los ítems que salen en la isla intemporal, así que podemos enviarlos a esa misión. Algunas otras misiones te pueden dar trinkets, por ejemplo, para tu personaje, otras misiones te dan recursos de fortaleza, lo cual siempre es bueno de tener. Otras misiones te pueden dar contratos, así tú puedes ir ganando a diferentes seguidores. Y una misión que acaba de aparecer ahora en el beta es matar a Rukmar, que es una misión agotadora y que dura 10 horas. Entonces tú puedes mandar a tus seguidores a hacer esta misión, y si. Tus seguidores logran matar a Rukmar, tú ganas un sello del destino templado. Que es eh, una, que es como las monedas que uno gasta en el, eh, en las raids para poder tener una oportunidad más de obtener ese preciado set de brazales <laughs> que, que estás esperando. Pero te dan un token para poder gastar en, eh, en las raids. Así que ahí también hay una muy buena razón por la cual ustedes eh, deberían... Deberían ir a hacer esto. Así que vamos a agregar una, un seguidor más. Vamos a hacer 2 de 3. Y eso. Y vamos a esperar a que a que lleguen. O quizás eh, Garrison Ford nos pueda ayudar en eso. O creo que podríamos tener un ítem por aquí. No, no tenemos un ítem por aquí. Vamos a ver si. Entre paréntesis, ¿qué tal el título? <laughs> es lo mejor. Es lo mejor. Vamos a hablar con Garrison Ford. Um... ¿Puedo ayudarte? Ah, no puedo acelerarlo. Ok, no hay problema. No hay problema. Vamos a tener que esperar un buen tiempo y quizás eh, cuando ya haya realizado las misiones, eh, digamos en unas 10 horas más, les voy a decir cómo me fue. Por mientras, vamos a ir a buscar a alguien muy especial. Vamos a ir a buscar a Benjamin Broad. Vamos a colocar una marca para ver si lo encontramos más fácil. Ahí está. Ahí está Benjamin. Vamos a ir a buscarlo. Benjamin Broad es una referencia a Ben Broad. Bueno, me imagino que se llama Benjamin Broad. Y la referencia es eh, al uno de los diseñadores en jefe de Hearthstone. Entonces, eh, este, este mercante um, va, a va a tener una frase típica de Ben Broad, que es, eh, estoy muy emocionado de estar aquí, yo también. Que te vaya bien. Y lo que él vende son algunas mercancías relacionadas con Hearthstone. Y estos son juguetes, más que nada, son cosas decorativas. Eh, como por ejemplo, un paquete de cartas de Hearthstone, una mano ganadora y un tablero de Hearthstone. Por supuesto, estos objetos son bastante caros: 10 de oro, 100 de oro y 1000 de oro respectivamente. Y estos son objetos decorativos eh, con los cuales tú puedes. Eh, tú puedes hacer un poquito de roleplaying si quieres. Vamos a utilizar algunos de ellos. Un paquete de Hearthstone. Al abrir, simplemente da una pequeña emoción. Mm. Abrimos un, un paquete de cartas de Hearthstone. Eso es bastante bueno. Y tiene un cooldown, así que dentro de unos eh, 20 minutos podemos... O sea, dentro de un minuto podemos eh, abrirlo de nuevo. Ahora, si tenemos una mano ganadora, tenemos eh, fuegos artificiales. Yay. Acabamos de ganar una, un juego de Hearthstone, lo cual es genial. Y si queremos pelear con alguien... Si queremos hablar con alguien, así como en juego de rol, podemos invocar una mesa de Hearthstone eh, para decirle a todo el mundo que estamos listos para jugar. Y como ustedes pueden ver, hay emociones que se ven en el chat eh, que reflejan, digamos, eh, tus intenciones con esos objetos. Entonces, la idea de esto es eh, básicamente jugar a que eh, jugamos Hearthstone. Eso es como muy meta: jugar a jugar Hearthstone. <laughs> Pero esto sirve un montón como herramienta de rol. Toda la gente que esté interesada a lo mejor en tener un personaje que eh, sea como muy, muy experto en Hearthstone. Pueden comprar estos ítems. Solamente se compran una vez y ellos, esos ítems tienen cooldown. Así que pueden comprarlos una sola vez como juguetes. Obviamente no están en la colección. Deberían estar en la colección, en la caja de juguetes. No, mal idea. Voy a, voy a... Voy a sugerirlo. Pero... Estos juguetes ustedes los pueden utilizar a lo mejor en un juego de rol eh, con sus amigos eh, para poder eh, hacer, por ejemplo, torneos masivos de Hearthstone dentro de WoW. Por supuesto, no funcionan las mesas. Si, si haces clic derecho en la mesa no pasa nada. Um, pero solamente para rolear y pasar un buen rato y la referencia siempre siempre es buena. Eso es eh, lo que tenía para mostrarles el día de hoy con respecto a las eh, fortalezas, espero que les haya gustado, recuerden visitar nuestro especial de Warlords of Draenor en lasaventuras.com slash warlords -of <laughs> rayita of rayita draenor Rayita, que tierno En fin, nos vemos a la otra, que estén muy bien, un abrazo a todos y... ¡Galletas! ¡Y pudre, Te voy a volver!